Compitruenos, Game Freak acaba de anunciar que está trabajando en el nuevo proyecto después de Pokémon y que según ellos va a ser una franquicia que va a superar a Pokémon, o sea, puede ser algo histórico. Además tenemos un concept art y tenemos algunas, bueno, datos interesantes que nos ha soltado Riddler Q sobre escenas que yo ni siquiera había visto del DLC. Así que chicos, sin más, vamos a darle caña. Comenzamos con una curiosidad espectacular y es que este chico de aquí ha reproducido las carátulas de Pokémon Heart Gold y Soul Silver con la nueva funcionalidad de sincronización de Escarlata y Púrpura. Ya sabéis que podéis controlar a vuestro Pokémon y si controláis a Lugia o a Ho-Oh se mueven exactamente igual que en las carátulas y me ha parecido una cosa de absolutos locos. Es que es brutal, es un guiño increíble y se ve espectacular. Sobre todo el de Pokémon Plata es el que más me gusta ahí, Lugia con esa ondulación como de estar nadando. Yo siempre he sido más de Pokémon Plata que de Pokémon Oro, tengo que decirlo, me abro aquí y lo digo, soy más de Plata que de Oro y me ha parecido, chicos, increíble, de verdad, un guiño espectacular. Pero no termina aquí, ha habido un tipo que ha dicho, pues yo lo voy a hacer con un posible Pokémon Cristal. ¿Cristalado? Como si existiera esa portada, es verdad que se parece a la de Pokémon Cristal, pero la de Pokémon Cristal original pues no era exactamente igual, ¿no? Se veía Suicune moverse, pero no había un ambiente y aquí le tenéis corriendo sobre el agua, me parece brutal, sinceramente se ve precioso y ojalá hubiéramos obtenido una tercera versión de Heart Gold y Soul Silver, pero con Pokémon Cristal, que a mí me parece una ROM muy, pero que muy completa. Y ahora sí, chicos, vamos con lo que os interesa y es que Game Freak ha anunciado que a la vez que está desarrollando la saga de los monstruos de bolsillo, de los Pokémon, están también desarrollando la siguiente obra maestra que la va a sobrepasar. Este fragmento que veis aquí viene de su página oficial, traducido directamente del japonés, y es una locura. O sea, que los propios de Game Freak digan esto me parece una cosa de absolutos locos, porque sinceramente no creo en mi vida, creo que nada supere a Pokémon, una de las franquicias más exitosas de la historia, es prácticamente imposible que lo siguiente que hagan sea incluso mejor. A ver, yo no niego nada, pero viendo cómo va Game Freak y cómo va Pokémon, a no ser que estén poniendo todos sus esfuerzos en eso, no entiendo que puedan superar a Pokémon, porque Pokémon en el último juego ha dejado listo muy alto en muchas cosas y Pokémon está más vivo que nunca últimamente. Las ventas no paran de crecer, así que ¿qué queréis que os diga? O sea, es difícil que lo siguiente que hagan sea incluso mejor. ¿Qué es lo siguiente que van a hacer? Pues hay gente que está especulando que se refieren a esto de aquí que se anunció allá por mayo de este año, hace un montón. Y es que parece ser que Game Freak está trabajando en un juego de acción y aventura que se llama, como nombre en clave, Project Bloom. Project Bloom. Y no se sabe nada más allá de este fanart. Concept art, arte conceptual. Digamos que esto lo que está mostrando no es cómo se va a ver el juego. Tranquilos, no os excitéis en exceso porque no es cómo se va a ver el juego, sino cómo les gustaría que se viese o cómo les gustaría, digamos, plasmar un escenario del propio juego, ¿vale? Que sea, pues así, un árbol muy grande, un bosque muy grande con esos tonos otoñales. Esto es el concepto. De ahí a lo que salga en el juego hay mucho, o sea, muchísimo más bien. Hay un abismo. Pero ya esta imagen dice bastantes cositas, chicos. Me parece una imagen que transmite una solemnidad, un montón de cosas. O sea, es una imagen que transmite perfectamente qué tipo de juego puede llegar a ser, de aventuras, de, bueno, de mundo salvaje también. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Dejadme lo que opináis en los comentarios porque creo que esto es digno de comentar. Y bueno, también quería debatir o charlar con vosotros sobre el tema de los rivales en la novena generación, ya que Central Leaks ha abierto el bombo un poquito, ha dicho que la novena generación nos ha dado unos de los mejores rivales que hemos tenido nunca en Pokémon. Y sinceramente, desde mi punto de vista, no puedo estar más de acuerdo. Tanto Nemona, o sea, Mencía, como Cash, creo que son personajes muy, muy, muy buenos. Y no solo estos, sino también su hermana Corin y el trío Calavera del juego inicial. No creo que todos los personajes que hay en este juego son de un carisma especial, que ya ha dejado de ser
tan para niños. O sea, creo que aquí hay muchos trasfondos interesantes. Y me gustaría que me dejarais vuestra opinión en los comentarios, lo digo sinceramente. Creo que es un tema muy a debatir, muy a tener en cuenta. Y que yo lo aplaudo, sinceramente. Pokémon Escarlate Púrpura tendrá cosas malas. Es innegable que tiene cosas malas. Para empezar, cómo funciona el juego. Pero hay otras cosas que yo, sinceramente, desde mi punto de vista, aplaudo y mucho de estos juegos. Tanto de los personajes del DLC como de los personajes de la línea principal. Es verdad que yo soy anti-DLC y yo soy de estas personas que... bueno, no me he comprado el DLC, lo he jugado pero no me lo he comprado. Y es verdad que no comparto esa filosofía de vendernos en partes el juego, ¿no? Yo creo que el DLC debía haber sido parte del propio juego, parte del postgame, y tendría que haber estado ahí sin aumentar el precio del juego. Esto lo creo firmemente. Pero, analizando solamente esto de los personajes, me parecen 10 de 10. Mi favorito, por supuesto, es Cash. Corin también me gusta un montón como personaje, me gusta un montón. Mencía me gusta bastante. No sé, creo que lo están haciendo bien. Creo que van en buen camino y espero mucho, pero mucho de su próximo juego de Pokémon. A nivel historia, a nivel rendimiento, ya no sé ni qué esperar. Porque Leyendas Arceus iba bien, de repente se han ido a peor. Espada y Escudo iba mal también, o sea... No sé, ya no sé ni qué esperar a nivel de rendimiento, chicos. Es lo que hay. Y bueno, hablando de Cash, nuestro amigo Jan nos deja la siguiente reflexión que me ha gustado mucho. Y es que, aparentemente, Cash solo dice esta frase de aquí, que es una frase a la que reacciona Cash cuando tú envías realmente a Ogerpon. ¿Qué quiere decir? Que si envías un Zoroark disfrazado de Ogerpon, esta frase no aparece. Es decir... Cash es capaz de ver a través de esa ilusión de Zoroark, es capaz de ver a través de la habilidad de Zoroark y saber que ese no es el Ogerpon real, sino que el Ogerpon real está esperando en la parte de atrás y cuando lo saques reaccionará de esta manera. Me ha parecido muy poético, me ha parecido muy bonito, a pesar de que en la práctica es tan sencillo como que este diálogo solo va a salir cuando tú sacas a Ogerpon y que seguramente Game Freak no pensó que podía sacar un Ogerpon falso como pudiera ser Zoroark, ¿no? En el código estará programado, si sacas a Ogerpon, reacciona de esta manera, pero si no, no lo hagas. Entonces, claro, Zoroark para Cash es como cualquier otro personaje, ¿no? Pero esta reflexión me ha gustado porque es verdad que el trasfondo de Cash es su amor por... esto, por este Pokémon al principio, por los legendarios, por ser mejor que tú, su pasión por ello. Y creo que pues se siente muy bien el hecho de que tenga este trasfondo, ¿no? Esta posibilidad de ver a través de la ilusión de Zoroark. Me parece precioso. Y bueno, hablando de la batalla con Cash, aquí hay una persona que se ha hecho bastante viral porque dice, aquí tenéis un clip sin editar de mi batalla con Cash. Y se ve que es que no puede estar más lagueado y bugueado, o sea, es exagerado. Yo cuando lo jugué también me pasó lo mismo, no tan bestia como en este caso, pero funcionó terriblemente mal. Y hay que decir que, bueno, esto está respondiendo a un tuit que dice de una tal Alice que dice, ¿cómo se siente disfrutar de Escarlate y Púrpura sin nadie que te diga en la oreja lo bugueado que está, ¿no? Y pone un angelito ahí como si todo fuera felicidad jugando Escarlate y Púrpura. Y es cierto que hay gente que no ha experimentado tantos bugs, pero yo, desde mi experiencia personal, no sé vosotros, me lo podéis dejar en los comentarios, yo, para mí ha sido bastante trambólico, o sea, podría haber sido mucho mejor. He encontrado lagueos y bugs por doquier, por no decir que una vez me acabé colando debajo del mapa de Paldea. Esto fue jugando la primera versión de Escarlate y Púrpura, la primera run que hice, y de verdad, o sea, de absolutos locos, chicos, lo de este juego... es para hacérselo mirar. Y es que no soy el único que lo dice, ¿eh? Demasiada gente lo dice. Y ahora, chicos, vamos con Riddler Q. Ya sabéis que cuando pasamos a Riddler Q es que empiezan cositas como filtraciones o información extra nueva que no conocíamos. Nos pone un tuit también críptico donde nos dice ¿cuál? Y nos muestra una imagen con dos Pokémon. Tenemos a Girafarig y a Cobalion Paradox, ¿vale? Girafarig y Cobalion Paradox. Y nos dice ¿cuál? ¿Cuál qué? ¿Cuál Pokémon? ¿Cuál ataque? Porque está seleccionando la pestaña de ataque. ¿Cuál qué? No sabemos qué es lo que está diciendo, pero la gente está entendiendo que nos está dando a elegir entre segunda generación y quinta generación, que sería Cobalion, ¿no? Ya que no puedes tener a Cobalion normal, Cobalion Paradox sería la alternativa. Y nos da un poco a elegir, como diciendo ¿cuál preferís, no? ¿Puede ser que se esté cocinando en Game Freak algo de Yoto?
además de lo de Teselia? Porque lo de Teselia, la gente ya lo ha hablado mucho. Se ha hablado mucho sobre un posible remake, sobre un posible Leyendas Kyurem, cosas así. Pero de Yoto, de un posible Let's Go Yoto, no he oído hablar tanto últimamente. Y a lo mejor los tiros van más por ahí. Hay que tener un poquito de cuidado porque Riddler sabe cosas, y lo que nos dice no hay que tenerlo, no hay que tomarlo a la ligera. Como os digo, podría ser otra cosa, ¿vale? Lo que quisiera decir lo descubriremos en los próximos días. Aquí la gente no sabe muy bien lo que está diciendo, o sea, lo que se está refiriendo. Aquí hay alguien, pues eso, que dice los dos, un remake de Teselia hecho por otra empresa y un Leyendas Yoto hecho por Game Freak, dice esta persona, a tomar por saco. Lo quiere todo este chico, quiere todo junto. No sé, ¿vosotros qué opináis? Me lo dejáis en los comentarios. Más cositas. Ojito a esta escena del DLC a la que hace referencia Q en una de sus filtraciones. Hace mucho tiempo, el 1 de agosto, o sea, hace la barbaridad de tiempo, nos puso ship y nos quiso shipear a Chloe, creo que se llama Chloe esta chica, con otro personaje que no sabemos cuál es. Y aquí nos ha mostrado la escena a la que él se refería y pone sacrificio. Si leemos el texto, es Chloe diciéndole al profe este, que no me acuerdo cómo se llamaba, Cinio, chicos, que no me acordaba, le dice, resulta que necesito un adulto hombre como un quiero decir, como un asistente, ¿te importaría ayudar? ¿Cómo? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué está diciendo? No entiendo nada. ¿Cómo que sacrificio? Ya sabéis que la profesora Chloe esta nos ayuda o nos dirige a encontrar a los cuatro legendarios siniestros, ¿vale? Es una historia que parece ser que tiene algo turbio por detrás y que yo no había percibido, pero que nuestro amigo Soul Silver Art sí que percibió. Y él mismo nos ha traducido y mostrado toda la historia de esta chica un poco con detalle, ¿no? Y básicamente lo que él nos dice es que esta chica es capaz de conseguir ver a esos cuatro legendarios gracias a que nos envía a nosotros, que tenemos un corazón puro, y somos capaces de capturar y encontrar a esos Pokémon. Si ella lo hubiera hecho, no lo hubiera conseguido porque no tiene un corazón puro como nosotros. Y para terminar, digamos, el evento, nos acaba regalando la MT Maquinación. Que Maquinación es algo maquiavélico, algo malvado. Por tanto, toda la historia de este personaje es bastante oscuro y cuando le dice lo del sacrificio al otro personaje es como de absolutos locos, chicos. La historia de este personaje yo no sabía que era tan turbia y me ha llamado mucho la atención. De hecho, el propio Soul Silver Art se pregunta cómo es posible que no hiciera yo una teoría sobre Chloe siendo la villana secreta de Escarlata y Púrpura, que además tiene incluso un Zoroark de Hisui en su equipo. O sea, es como que demuestra que es tirando hacia malvada este personaje. Así que, joe, la verdad, ¿qué de sorpresas te llevas con estos juegos, chicos? ¿Qué de cosas ocultas? Y me mola un maldito huevo. Más cositas, Q aquí nos intenta baitear un poco y nos dice, ¿quién pensó que esta tortuguita podría haber sido Roca Dragón? Porque él, en su día, ya sabéis que nos baiteó con este tuit de aquí, poniendo normal, psíquico, roca y dragón, obviamente terminó siendo normal, ¿vale, chicos? Normal, de la vida del señor, así se ha quedado y así tenía toda la pinta de ser, con esto de los tipos y tal, olía esto, que flipas. Pero la baiteada nos la comimos bien. Y por último, un tuit de Q que nos dice, no way, ¿cómo puede ser? ¿Qué quieren decir con esto? Y es que Cass empieza el DLC con el mismo peinado que su abuelo y termina el DLC con el mismo peinado que su abuela. Es una cosa que no sabemos si quieren decir algo con ello, porque literalmente, o sea, simplemente es que se ha subido, se ha hecho un moño como su abuela y se ha puesto aquí la Q y ya está. Y es todo lo que ha hecho para hacerse malvado. Es verdad que el peinado este está refachero y este pues le hace un poquito más como inocente, ¿no? Además, tapándole un poco la cara, que le hacen como más timidín, ¿no? Y su comportamiento, todo influye, ¿no? Pero tanto el peinado como la actitud hacen que se demuestre que es una persona pues que cambia completamente de un DLC al otro. No sé, no sé si querían decir algo con esto, ¿no? No sé si la abuela es la verdadera villana del videojuego o es el abuelo el más bueno del mundo. No se sabe, chicos, pero me ha parecido un guiño bastante gracioso y aquí nos lo comparte Riddler Q. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Dejadme siempre vuestra opinión en los comentarios. Un likeazo, reventad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!